están en su derecho de hacerlo, ¿sí? Y que vayan, y que sean las instancias jurisdiccionales las que revisen el trabajo. Y yo también no quiero atender este documento porque yo no quiero faltarle el respeto al trabajo que hizo el Comité Técnico de Especialistas. Yo conocí el trabajo, yo conocí de cerca la disposición que siempre manifestaron, y la verdad es que la solicitud tiene hasta errores de sintaxis que por ningún motivo pues pareciera que tienen fundamento aparte de lo jurídico que ya se comentó en esta instancia. No debe, insisto, la mesa del Consejo General asumir el costo de una falta de comunicación interna de un partido político por esta situación. Hace 22 días se conocen las situaciones. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Bueno, creo que el tema está ya suficientemente discutido, pero aún así, si hubiese alguna intervención, algún deseo de ampliar más sobre el tema, está considerada la palabra. De no ser así, bueno, yo le pediría a la consejera secretaria ejecutiva tenga bien someter a la votación de este pleno la solicitud que formula el Partido Acción Nacional y que ya fue suficientemente discutida para efectos de verificar si se vota a favor, si a conceder la solicitud o se niega votándolo en contra. Tiene el uso de la palabra la consejera secretaria ejecutiva para recabar la votación en torno a este asunto. Con instrucciones de la presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibo el sentido de su voto respecto de la solicitud del Partido Acción Nacional que acaba de ser sometida a su consideración, para lo cual le solicito los que estén a favor levanten su mano. A favor de la solicitud de la prórroga, de que se conceda la prórroga. A favor de que se conceda. Entonces, repito, solicito el sentido de su voto respecto de que se manifiesten a favor de los que estén a favor de que se prorrogue el someter a consideración el acuerdo relativo a la distritación. Solicito, levanten la mano. Sí. Ahora los que estén con los consejeros que estén en contra de prorrogar dicho análisis, solicito levanten su mano. 7 votos en contra, presidente. Bueno, para el desahogo del... No, ¿cómo quedó? Pásame el tuyo, ¿cómo quedó? ¿Qué cosa de que lo rayamos? Aquí está. Acá está. Para el desahogo del octavo punto del orden del... consiste... se autorice por parte de este Consejo General la intervención de los integrantes del Comité Técnico de Especialistas aquí presentes por si hubiese necesidad de precisar o externar alguna situación inherente al acuerdo correspondiente. Le solicito la tenga bien someter a la votación de este pleno el presente asunto. Por instrucciones de la presidencia, señores consejeros y consejera electoral, someto a su consideración la solicitud de que los integrantes del Comité Técnico de Especialistas de los Trabajos de Distritación puedan intervenir con este consejo de manera simultánea durante el desahogo del acuerdo relativo a la distritación electoral, por lo que los que estén por la afirmativa les solicito levanten su mano. Aprobada por unanimidad, presidente. Muchas gracias.
Para el desahogo del noveno punto del orden del día, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo relativo al escenario final de la delimitación de la demarcación territorial de cada uno de los 16 distritos electorales del estado de Colima, así como de su densidad poblacional y aspectos relacionados, ello como resultado de los trabajos de intención electoral llevados a cabo por el Instituto Electoral del Estado de Colima durante el proceso, durante el periodo 2013-2014, y en cumplimiento al mandato ordenado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, le concedo el uso de la voz y, dada la extensión del documento, en primer término, a la licenciada Ana Carmen González, para ser relevada con posterioridad por el licenciado Edgar Horacio Vadillo Medina. Tiene sobre la palabra la consejera Ana Carmen González Pimentel para que dé cuenta con el proyecto correspondiente. Periodo interproceso 2012-2014, número. Escenario final de la delimitación de los 16 distritos electorales del estado de Colima, 2 de abril 2014. Proyecto de acuerdo relativo al escenario final de la delimitación de la demarcación territorial de cada uno de los 16 distritos electorales del estado de Colima, así como de su densidad poblacional y aspectos relacionados, ellos como resultado de los trabajos de distritación electoral llevados a cabo por el Instituto Electoral del Estado de Colima durante el periodo 2013-2014, en cumplimiento del mandato ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antecedentes. Primero, de conformidad con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la acción de inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, promovida por el Partido Acción Nacional y la entonces Procuradora General de la República, la ciudadana Núñez, dicha jurisdiccional en nuestro país, en el punto resolutivo tercero, determinó lo siguiente: se declara la invalidez de los artículos 22 y 114, fracción décima tercera del Código Electoral del Estado de Colima, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, en la inteligencia de que esa invalidez surtirá sus efectos una vez que concluya el proceso electoral ordinario que inicia la primera quincena de diciembre de 2011. Asimismo, y en virtud de la remisión que el punto resolutivo tercero hace al último de los considerandos de dicha resolución para establecer los términos y los efectos de la referida determinación, esa autoridad jurisdiccional máxima en el tema de la geografía y distritación electoral estableció, considerando, décimo, efectos. En cambio, se declara la invalidez del artículo 114, fracción décima tercera de ese código, Código Electoral del Estado de Colima, por cuanto establece que el Consejo General del Instituto Electoral solicitará al Congreso local lleve a cabo las modificaciones pertinentes en relación con la llamada geografía electoral del Estado y de su artículo 22, que prevé la división en 16 distritos electorales uninominales de la propia entidad. Asimismo, se determina que para el proceso electoral que inicia se deberá observar por esta única ocasión la geografía electoral que describe el artículo 22, declarado inconstitucional, y para el caso de que la autoridad competente decidiera modificar esta, la nueva demarcación territorial se elaborará y aprobará concluido el próximo proceso electoral aludido, supuesto en el cual se deberá tomar en cuenta la presente declaratoria de invalidez. 2. A mayor abundamiento, cabe reiterar lo argumentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el considerando séptimo de su resolución, al realizar el análisis que practicó a los conceptos de violación hechos valer en el caso que nos ocupa por la entonces Procuradora General de la República en materia de distritación y geografía electoral, quien solicitó la invalidez de los artículos 22 y 114, fracción décimo tercera del Código Electoral de la entidad, por considerar que resultaban violatorios de los artículos 41 y 116, fracción cuarta, incisos B y C de la Constitución Federal, toda vez que otorgaban al Congreso del Estado la facultad de fijar los distritos electorales
cuando la determinación de la geografía electoral correspondía al Instituto Electoral. Por tanto, en su concepto, las disposiciones combatidas trastocaban los principios de autonomía e independencia de la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones, pues la subordinaba a que fuera el Congreso local el que finalmente determinara los distritos electorales. Conceptos de violación que se declararon procedentes al considerar la Corte lo siguiente. Páginas 73 y 74 de la resolución. Cita textual. En ese contexto, debe decirse que es fundado el concepto de invalidez de que se trata, pues la determinación de lo que viene a conformar la llamada geografía electoral de la entidad queda decidida de manera definitiva por el Congreso del Estado de Colima, que si bien la aprueba con base en un estudio que elabora el Instituto Electoral del Estado, también no es que, como se apuntó, de estimar el Instituto que la demarcación territorial debe tener cambios, se le obliga a que solicite al Congreso del Estado que elabore las modificaciones correspondientes, lo que implica fundamentalmente que es este quien lo aprueba de manera definitiva, lo que desde luego se traduce en una intromisión de uno de los poderes de la entidad en la realización de un acto que finalmente es competencia del órgano especializado en la materia, es decir, del órgano que tiene a su cargo la organización de los comicios con todo lo que esto implica. En efecto, de acuerdo con el artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado de Colima, el Instituto Electoral de esa entidad es la máxima autoridad en la materia, a quien corresponde la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, y entre esos actos, la propia Constitución local le faculta para llevar a cabo las actividades relativas a la geografía electoral, entendida como la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de esos actos y desde luego a lo que ordena el marco constitucional en ese estado, no se justifica la intervención que para la elaboración de dicha geografía tiene el Congreso de la entidad, quien de acuerdo con la normativa combatida es quien finalmente aprueba de manera definitiva la demarcación territorial, de donde es claro que el Instituto Electoral del Estado queda supeditado en ese aspecto a lo que aprueba el Congreso local, a pesar de que se trata de una autoridad cuyas funciones son diametralmente opuestas a aquellas que son propias de la autoridad especializada en el Estado de Colima, es decir, de la autoridad administrativa especializada en la materia electoral. Incluso se está ante una vulneración directa a lo dispuesto en el artículo 116, fracción cuarta, incisos B y C de la Constitución Federal, que se refiere a los principios que rigen en la materia electoral y que las autoridades electorales gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, toda vez que la propia Constitución del Estado de Colima, en su artículo 86 bis, prevé que es función, entre otras, del Instituto Electoral del Estado la de elaborar la geografía electoral, empero los artículos impugnados no se ciñen a lo ordenado, porque permiten la intervención del Congreso de la entidad en la aprobación de la geografía referida. Páginas 80 y 81 de la resolución, cita textual. De acuerdo con lo expuesto, se declara la invalidez de los artículos 22 y 114, fracción décima tercera, del Código Electoral del Estado de Colima, por cuanto establece este último, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado solicitará al Congreso local las modificaciones y pertinentes sobre la demarcación territorial para efectos electorales, y el primero de ellos porque contiene la división de los 16 distritos electorales uninominal de la entidad. Finalmente, la resolución de mérito, en su parte conducente al concepto de violación que nos referimos, señala que la determinación de invalidar el artículo 22 del Código Electoral del Estado se adoptaba además en virtud de que la geografía electoral del Estado se había establecido en dicho ordenamiento legal expedido mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 1996, esto es, 15 años atrás. Ello considerando que el año en que se emitió la resolución que nos ocupa fue el 2011. Y comparando la geografía electoral contemplada en el artículo 20 del entonces vigente Código Electoral, a partir de ese año con la descrita en el referido artículo 22, se advirtió